No tengo ni la más... Aló, he venido por aquí un momento, pero me he dado cuenta de que este hombre no está. Me ha contestado una pregunta que habíamos hecho mutua. ¿Cuál? ¿El qué? ¿El qué? La de el fusil que estaba a 500.000. Sí, ¿qué? Que está puesto así adrede porque es el arma más rota y para evitar que alguien la usa de manera desmedida, ¿sabes? Claro, la han puesto a posta, la han puesto. Es que me han contestado en plan, sé que no es la manera más bonita, ¿vale? Pero yo, Pero lo vale, que más toca, ¿no? sí, básicamente yo, nada, ningún problema, sí, simplemente ha... O sea, yo lo comenté más que nada por si es que se habían rayado y habían puesto sin querer ceros de más, que no es difícil que te pase. Ay. Pero eso. He venido más que Vale, nada vale. para eso. Vale. Venga. ¿Y este hombre qué le ha pasado? Venga. Que no lo he visto por la llamada. No sé. No sé. Ah, ¿Por qué se ha vale. salido de la llamada ahora que lo pienso? Es que... No sé. Ni idea. Bueno. Ay, hay que matar a un pobre zorro. Bueno, la vida es dura. Un Solo zorro uno. de 3 estrellas. Ay, eso está bien. Solo un zorro. Sí, solo uno. Déjate mover. Bueno, pues nada. Quédate por aquí silenciado por si pasa cualquier cosa, ¿sabes? Sí, no, no, sí, me he metido por eso. Me he metido por eso, porque, claro, como yo estaba ahí a mi bola, que todavía no estabais, me he dicho, luego me meto. Nunca me metí. Cuando yo llegue a mi límite de pieles, os buscaré y ya está. Aunque bueno, tenemos un sitio de quedar perfecto, el campamento volador. Hijo, no sé, lo he puesto, lo he visto volando y yo, bueno, vamos a hacer como que no he visto nada. Yo me quedaba así también un poco tiquití, pero bueno. Venga, anda. Chao. Chao, chao, chao. Ya, lo he matado un golpe, joder. Ay.
¡Ey! ¿Dónde estabas antes? Que me había preocupado que flipas. Es que me he desmayado. Entonces me he quedado un poco por ahí y no lo he puesto tumbado, sin querer. ¡Hostia! Es que había visto a tu caballo. ¿Sabes? Ahí tira, por ahí tirado y te he estado buscando para adelante, para atrás, para allá, para no sé qué, para... Sí, no, es eso, que me he desmayado y... Ahí toma. Claro, y ha llegado un momento en el que he dicho... A ver... El caballo nervioso no está. Voy a confiar. ¿Sabes? Lo peor es que no me hace caso este caballo a los servidores, entonces no sé. Sí, no, no, cada poco tiempo tienes que silbar. Pero, ojo. Sí, simplemente esa. No, no. La última no. Esa. Esa. Sí, sí, no, pero es que tampoco nomás. O sea, cuando. Desde que me he desmayado no me hace caso. Ah, vale. Es que pasa una cosa, cuando te desmayas, es como si no fuese tuyo, ¿sabes? Sí, no, ya me acuerdo. Pero tiene todas mis pieles ahí, entonces... Ya. ¿Sabes cuál es mi consejo? Que vayas ahora a Valentine, vendas las pieles y justo al lado tienes el... para los caballos. Sí, la verdad que sí. Más que nada porque si no te va a tocar la polla... Yo de hecho vengo de ahí. Pues yo la vuelvo. Venga. No, si eso quedamos en el campamento de esta mujer. Sí, sí. ¿Qué? ¿Te llevas a algún sitio donde se pueda vender las cosas? Sí, venimos de ahí, de hecho, Valentine. Está aquí al lado, sígueme. Ah, vale. ¿Y Alex? Eso te iba a decir yo. Alex ha ido a Valentine a vender justo ahora. Ah, vale, pues venga, vamos a vender también. Vamos a vender. Che, vámonos. Y así me doy un baño. Bueno, nos damos, porque madre mía. Uf, a ver, si te quieres ir ya, sí. Si vamos a seguir cazando, es una tontería. Bueno, sí, eso también es verdad. Eso de ahí son... ¿El qué? Un grupo de... ¿Caballos o de...? Pero cuando dices ahí, ¿dónde es? Ahí. Ah, sí, esos son caballos. Me había
emocionado por un momento. No, si quieres ciervos y cosas ahí, es tirando por el bosque, pero también hay osos. No, sí, yo me llevo algunos, o sea que... Pues entonces... ¡Vámonos! ¡A correr! ¡Fuímonos! Pa' mí. Vale, ¿eh? Me lo estaba pidiendo a gritos. Me lo estaba pidiendo a gritos prácticamente. Es por la derecha, por cierto. Mira, hablando de ciervos. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy. Ya está. Se me ha emocionado el animal. Ya, me da cuenta. ¿Qué te voy a decir? Este hombre había comido suelo. No. ¿Te lo ha pasado? Yo qué sé. Me lo encontré por el camino y me dice, es que se conoce que me he desmayado. O sea, no da para disgustos. Cuidado. Sí, es que ahí. Tiene 7 puntos en la clasificación de caza. Tus recompensas de $50. Sí. Para mí de 25, tengo creo que 3 puntos o algo así, 3-4 puntos. Claro, si yo me enteré de lo de la clasificación, era media hora antes de que despertéis, a lo mejor. Creo. O al menos media hora antes de que os encontrara. Joder. Cacé un poco, vi cómo funcionaba y dije, oh, está bien. Cuando lo despierten, se lo comento. ¿Eh? $12. Ya no tengo 12 más 1. Que no sé contar muy bien, ¿no? Yo, si vendo la carne, depende. ¿Cuánto se vende la carne? ¿Alguien lo sabe? Yo la carne la vendo. ¿O por eso acabo de preguntarte? ¿A cuánto está? No sé, me he llevado $6, o sea que... A ver, depende también de decirte. Es que no sabría decirte exactamente. Joder, en mi opinión, sinceramente, te renta más tenerla para comer. Claro, a ver, la cosa es que yo ya tengo 50 para comer. Ah, claro. Y tengo 40, véndela, más. Pues véndela. Claro, es que ahí está la cosa, ¿sabes? ¿Y se vende aquí? Sí. Ah, carne... Oh, es verdad. Hostia, pero tengo una puta mierda. La carne fibrosa es una mierda, tío. No, pero eso no se puede vender.
No, la Ah, ya. fibrosa tiene que ser para cocineros. Sí. Vale. Acabo de vender todos los corazones, me tengo 30 pavos encima. Ama Blackwater. Sí, por Dios. No, no quiero ir con $30 encima, tú. No, 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 entendible. Okay. Vamos, guíanos. Venga. ¿Quién yo? Idiota. Me encanta el ¿quién yo? Si no, voy a decir, vamos, ¿sabes? Plan a tope, tírale. En plan, yo iba a decir, ya, mal vamos, si tengo que encender. Pues esto es lo que os iba a decir. Lo que más rentan son los corazones y cualquier animal lo podéis sacarle el corazón intacto, ¿sabes? ¿Cómo? A ver si ¿Qué es sabes lo que cazarlo. dices, eh? Pues al destriparlo tienes que tener cuidado y es como un porcentaje extraño. Hay veces que sí y hay veces que no. Ah, ya, vale, sí, claro. Hay Depende veces que lo cuán perforas. profundo metes el cuchillo. Exacto. Claro, vale, entiendo. Si al quitar la piel no metes mucho y solo quitas la piel, pues no haces nada. Pero si le metes un poco más, a lo mejor careces. Pues ahí está el tema, porque el 50 o 70% de lo que he ganado ahora mismo ha sido de corazones. Sí, que los corazones rentan, básicamente. Sí, Tú básicamente. verás. He vendido los corazones y me he ganado 20 pavos. Y antes de que vengáis, de que vinieseis vosotros, también vendí corazones y me gané otros 10 o 15. Vale, lo que podemos hacer es pillar solo un carro, poner todas las cosas ahí y repartirnos el dinero. O si no, luego repartir cada cosa. Sí, a ver Tipo que si... cada uno anote lo que pone. Yo no debería limpiarse si se mete en el agua. Luego se pueden ensuciar más porque están aguas turbias. Ya, pero... Claro, y al final es barro seco, el barro seco se quita cepillándoles. Mira, ahí Ah. le tengo que dar a ella la razón. Pero con agua también. No, con No, agua no se lo del todo. con agua lo peor de todo es que hace lo contrario, lo restriegas. Joder. Además de que se Todo mal. solidifica más. Bueno, puedes tener un caballo gris. Me gustaría dirigir mi propia granja, de verdad. Sí, ¿no? Voy a ahorrar dólares solo para pa en algún día tener esa granja. Normal. A mí me gustaría llevar una armería, pero como ahí ya tengo algunas abiertas, no creo que sea rentable. Aunque puedo bajar los precios de 500. Mira, de 500. Hombre, puede ser serio. ¿Serio? No, gracias. Bueno, por las pintas que me llevas, un poco compañía privada, rollo
rollo estatal, tiene ya la pinta. Eso de la mañana, apuestas. ¿Eh? Eso ya. Gustos colores. Yo quiero llevar lo que quiero llevar. Wow, wow. Cuidado. Cada vez que vea tu caballo, cada vez está peor. Cada vez está más manchado. O sea, el nuestro, pues bueno, se camufla. El nuestro se convierte de negro a moteado. Pero es mejor tener blanco porque así, a ver si te acuerdas que tienes que limpiarles, ¿eh? Todos son atajos. Madre mía. Claro. El tuyo se camufla y claro, y a veces que dices, no sé si tengo que limpiar, no sé. Hostia, bueno, se mío, nota poco, ¿sabes? El mío blanco, ¿sabes? El tuyo pasa, literalmente, de ser blanco a negro. Sí, entonces... Creo que ya sería chico para limpiarle, ¿no? Ya, bueno. ¿Y el tema de la pesca recta o no recta? Si encuentro alguna zona para pescar guay, te aviso. No hay mucho pez ahí. Claro, cuando digo guay me refiero a eso, en plan... Calla pedo. Exacto. Y una casa así algún día de estos, chicos, para vivir los tres ahí metidos amotinados. Hasta que cuando, tú te consigas una cuando moza. Cuando tenga más de 100 dólares en el bolsillo, hablamos. Cuando llega a 20 algún día hablamos, ¿vale? Joder, pero... O sea, ahora me siento mal, ¿sabes? Yo con 30. A ver, no. Es que tengo la vaga recuerdo que lo que me hago con mi hijo doctor es que había dinero por ahí donde yo me desmayé, pero estaba destrozado, entonces... Por eso si cuando salgáis, siempre salir con lo mínimo. No, yo no lo sé también. Que hablando de eso, voy a guardar. Sí, yo también. Ya somos tres. Caballos salvajes. Ha comprobado una cosa porque creo que un pájaro se mata contra mi caballo. ¿O no? A ver, ¿no? Pues estampado, pero no creo que haya pasado nada. Hostia, es que había sonado fuerte, ¿eh? No, ya imagino. Vale. ¿Sí? No. Ah, vale. O al menos no lo he visto. Venga. Ahora vuelvo. Chao. El señor del banco tiene que estar ya hasta la polla de mí. Me ve cada 2x3. Bueno, yo voy a depositar 10 y me voy a quedar con 3 por si acaso. Iván. Dime. Voy a la taberna a echar un pedo, ¿vale? Va, no te rayes. No te rayes, no te preocupes. ¡Señore! ¡Y señore!
¡Ey! Experimentar lavado premium. Dejámosla ahí. Es interesante. Me piro. Al banco. Sí. Ok. ¿Lavado premium? ¿Qué coño es un lavado premium? Señor, ¿usted sabe lo que es un lavado premium? Señor, ¿qué me mira tan raro? Lavado premium. Bueno. Pues nada, este hombre está con la suya. Uy, cuidado, señor. Hostia. Chicos, venid, venid. Voy. Voy. Como no, el rico presumiendo la educación. Por cierto, le he dado al lavado ese premium. Los de dinero tienen unos gustos peculiares, ¿no? ¿Cómo? Sí, pues lo mismo le he dicho, pero queda igual. Yo pensé que el lavado premium era que te echaban flores y todo eso, ¿no? Que yo creo que es algo que hacen mucho. Y claro, me he emocionado. Y de repente ha entrado una señora con un corpiño. Me he divertido, qué bien, voy a ser. Con un corpiño ¿cómo? Y con una especie de falda rara. Y ha empezado a frotarme la espalda. ¿Cómo? Pero... Sí. Bueno, que te quede lo bailado. Te explico. Sí, explica. Y dije, vale, el baño premium tiene que ser que te dan una mejor bañera, un tal, ¿no? Buenas. A ver a quién miras así, caballero. Hostia, poco más y se rompe el cuello, el cabrón. Si no, madre. Hostia.